Hola, ¿cómo están? Una feliz tarde para todos. Bienvenidos a Deportes Tora, aquí estamos como siempre a mediodía acompañándolos con toda la actualidad de la información deportiva. Hoy es viernes, previo a una fecha más del fútbol colombiano con presencia de los equipos del Gran Santander en primera y en segunda división. Además, hoy con un invitado de lujo aquí en el set de Deportes Tora, el hincha número uno del conjunto Atlético Bucaramanga. Hola Arley, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, un saludo especial para todos los televidentes. Bucaramanga va a enfrentar al Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo será local, Real Santander va a la ciudad de Montería a enfrentar a Jaguares, mientras que Alianza Petrolera mañana va a recibir al Deportivo Independiente Medellín. Esos son los partidos de los equipos del Oriente Colombiano este fin de semana, tanto en el torneo como en la Liga Postobón. Nuestro invitado estuvo muy temprano en el Café de la Mañana y nos acompaña ahora aquí en Deportes Tro. Se trata de José Ordóñez, el reconocido humorista santanderiano, hincha número uno de Atlético Bucaramanga, y hoy está aquí porque compartirá un rato con nosotros y por la noche va a compartir con el equipo de sus amores. Hola José, cuánto gusto, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Diego, yo feliz, Arley, ¿cómo está? Muy bien. Yo muy feliz, contento, dichoso. Me gusta ese mote, ese calificativo de hincha número uno, porque sí, han sido muchos años sufriendo, el pelo se perdió, esperando que el Bucaramanga volviera a la A. Y entonces, este año sí vamos rumbo a la Libertadores. Año sí. Está muy de moda por estos días aquí en Santander, eso, ¿no? Rumbo a la Libertadores. Primero vamos a ir rumbo a la A y luego nos vamos a ir rumbo a la Libertadores. Es muy duro ser hincha de Bucaramanga, ¿no? Es bastante duro. Ustedes saben que yo soy cristiano, además soy pastor, soy un hombre de fe, porque esos son los que necesita definitivamente el Atlético de Bucaramanga. Hombres que tengan fe. Creo que hay una excelente hinchada de parte del Atlético de Bucaramanga que vienen siendo unas 3.000, 4.000 personas. Los otros son aficionados. La hinchada verdadera son aquellos que hemos acompañado todo este proceso. Y yo lamento mucho por ocupaciones, por mi trabajo, porque cada fin de semana estoy haciendo un show en diferentes partes del mundo. Lamento perderme los partidos. Ya quisiera tener yo la oportunidad que tienen muchos paisanos míos de estar aquí el fin de semana, que andan solo criticando desde lejos al equipo, pero no poniendo su granito de arena. José, una pregunta que quizás mucha gente se hace y es ¿por qué, cuándo, cómo, dónde nació ese amor por el equipo y cómo hace para mantenerlo teniendo en cuenta la distancia, las ocupaciones, los compromisos y que usted, como nos contaba hace un rato extra micrófonos, desde cualquier parte del mundo y a la hora que sea, está atento de lo que pasa? Tenía 12 años. Esta noche voy a contar exactamente paso a paso. Tenía 12 años cuando por primera vez vi jugar al Atlético Bucaramanga. Les voy adelantando algo de lo que va a pasar esta noche en el mensaje show que tenemos preparado para los jugadores, para los directivos, para los empresarios, para la prensa deportiva. Espero que vayan. Por supuesto. Claro que sí. Lo espero. Por supuesto. Tenía yo 12 años de edad cuando fui por primera vez a vender pedazos de piña. Vendedor ambulante, un niño con su poncherita de color verde vendiendo pedacitos de piña a las afueras del estadio Alfonso López. Y en ese tiempo existía Gorriones. Yo no sé si existe todavía Gorriones. No, Gorriones. A los santandereanos les gusta mucho gorrear. Como tal, no, pero sí está pues, la tribuna oriental, que es donde se ubican ellos. Los Gorriones, para los que no saben, era esa tribuna que faltando 15 minutos para terminar el partido, abrían y entonces todo el que no pudo o no quiso pagar la bolita que podía de Zapatoca, mano, ese entraba. Adivine quién es de Zapatoca. Ah, ¿sí? Ahí entraba Arley. Es el mejor ejemplo de la gente bueno, de Zapatoca. Ahí está. Pero usted también entraba ese ahí. Es de Zapatoca, porque es que me saludó de mano y después se contó los dedos. Ese sí, dije, este es de Zapatoca. No, y le dijo que si había que pagar esta noche no iba. Sí, no. Pero porque él entraba también allí, ¿no? Entonces entrábamos los niños. Los niños entrábamos después de faltando 15 minutos. Vi al Bucaramanga jugar por primera vez contra el Cristal Caldas. No era el Once Caldas, era el Cristal Caldas. Recuerdo que la figura del Atlético de Bucaramanga era Eusebio Veralima. Y yo, mientras estaba afuera vendiendo los pedazos de piña, esperaba que la gente saliera del estadio para seguir vendiendo mis pedazos de piña. Y yo como que escuchaba, ¿no? Cada vez que el Bucaramanga hacía un gol, se escuchaba por fuera. Pocas veces escuché muy pocas veces, pero una que otra. Ese día no vi goles, 0-0 terminó ese partido, y cuando yo vi jugar ese el equipo Bucaramanga, porque además nosotros estamos recién llegados a Bucaramanga, yo soy nacido en Bogotá, pero criado aquí en Santander,
Mi afición y mi amor nació por el Bucaramanga. Pero hay otra historia que además es la que fortaleció más el cariño que le tengo al equipo. Y esa la voy a contar esta noche cuando trabajando en Radio Melodía acá, yo rogaba que me metieran dentro de la lista de las personas por la emisora que entraban al estadio. Y había un hombre, un celador del estadio, que me agarró entre ojos y no me dejaba entrar. Y se nos volvió una lucha de años. Yo intentando entrar al estadio y él intentando no dejarme entrar al estadio. Después ustedes pueden terminar de contar esta historia. ¿Cómo termina? ¿Cómo es? Porque además es muy hermosa. Y a lo largo de mi vida, no es que yo sea una persona que está netamente concentrada en el Atlético Bucaramanga. No creo que el Atlético Bucaramanga me saca de mis quehaceres, de estar cuando estoy cansado, cuando estoy estresado. Es mi hobby, me gusta, me encanta, amo lo de mi tierra. En mi casa, cuando gana el Bucaramanga, mis hijos me piden permiso, plata. Saben que ese día, ese domingo, yo me leo todos los comentarios deportivos, entro a la DIMAYOR, veo el troesco, me meto a Vanguardia, con todo lo que tenga que ver con el Bucaramanga, ahí estoy. Cuando pierde el Bucaramanga, que ni le hable. Que ni me hable. Y el tro y la Vanguardia se va a la basura. Ni qué tro. Quítese aquí, no lo trueno más bien, yo sé. Oiga, pero entonces, José, si pocas veces escuchaba cantar gol estando afuera, si no vio sino 15 minutos, no hubo goles, no hubo muchas emociones, ¿quién lo enamoró de Bucaramanga? Que eso era de la ciudad. Es que el Bucaramanga es la ciudad. Sentido. El Bucaramanga es mucho más que un equipo de fútbol. Yo siempre he defendido esta teoría. Necesitamos que la gente rodee al Bucaramanga, porque además yo quiero que a la señora que vende mazorcas a la salida del estadio le vaya bien ese día. El que vende paletas, el que vende las obleas, el que hace las banderas. Un saludo para mi amigo Fernando Pavón, el que hace los uniformes. Hay toda una economía que mueve un equipo de fútbol. El transporte, la prensa, todo el mundo gana. O sea, no es solamente un mero evento deportivo. Yo creo que una ciudad tan hermosa, tan espectacular como Bucaramanga, debe tener una representación deportiva y para eso está el Bucaramanga. Pero yo soy hincha también del Real Santander. No soy de esos hinchas que juega a que el Real pierda y que el Bucaramanga gane. Cuando el Bucaramanga, yo siempre miro tres resultados, miro que el Bucaramanga gane, que el Real Santander haya ganado y que la Alianza Petrolera gane. Bueno, y hay otro resultado que me encanta, que Millonarios pierda. Oh. A veces no sé qué me gusta más, que Millonarios pierda o que Bucaramanga gane. No sé qué me produce más alegría. Porque uno de hincha siempre tiene un equipo que detesta y otro que ama con todas las cosas de su corazón. Y yo en Bogotá de niño fui hincha de Millonarios. Cuando llegué aquí yo vi Bucaramanga y dije, ¡no! ¡Bucaramanga! ¡Rumbo a la Libertadores! Cuando tuve programa de televisión, tuve barra en el estadio con una bandera que le daba la vuelta así al estadio, la vaquita de Ordóñez de la Risa. Y ahí fue donde hicimos esta sección de Ordóñez de Risa de los santanderianos. Pero aclaro algo, mi amor por el Bucaramanga es mucho más que una afición por un equipo. Significa amar a mi ciudad, querer lo mío y estar casado con lo mío. Y hay algo muy importante que quizás se ha perdido mientras observamos imágenes de ese espacio que hacía José y siempre con los colores representativos del equipo Atlético Bucaramanga. Y con ese operar de santandereano. Sería bueno escuchar lo que dice ahí. Vamos a subirle un poquito al audio para que la gente recuerde un poco. Esto es más de una década, creo yo, cuando Ordóñez de la Risa era... Sí, hace 17 años yo tenía este país. Escuchemos un poquito. No, un pecado. Sí, qué pena, qué pena, mijito. Este año íbamos rumbo a la Libertadores. Rumbo a la Libertadores. Sí, señor, allá rumbo. Ese equipo que va a ir a la Libertadores y está llena de troncos. Un poco malos ahí que... ¿Qué fue lo que dijo? Ese equipo nos deja roncos de gritar en el estadio. Uno grita, Búcaros, 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 Búcaros. Si uno queda este todo año ronco. Sí vamos rumbo a la Libertadores. Ese equipo es una chanda, eso no sirve para nada. Es una venga, dígamelo aquí. Ay, no. Venga, dígamelo aquí. Venga, dígamelo aquí. Venga, dígamelo aquí. Está ganando. Eso da sentido a la diferencia. ¿Su señora es tan brava como la que aparecía ahí, no? No. Mi señora es muy calmada. Yo soy de un genio, de un temperamento fuerte, pero ella es una persona muy relajada. Aquí quería yo representar a la mujer santandereana, ¿no? Muchas se identifican y hay algunos que me dicen, yo creo que usted se equivocó al mostrar una mujer así de brava, porque ellas no son así de bravas. Ellas son más bravas. Más bravas.
Oígame, y además que mire que el tema del Atlético Bucaramanga propiamente le sirvió incluso en su vida profesional, lo que acabamos de ver, que más allá que de pronto en Bogotá, en Cali, en Medellín, no sientan al Bucaramanga, pero es decir, el humor muy bonito. Donde quiera que yo vaya, en cualquier lugar de Colombia, siempre al bajarme en un aeropuerto la gente me hace... Búcaros, búcaros, empiezan. A veces, antes me hacían pregunta. Ahora me dicen búcaros, búcaros. Es como recordar todos esos. Hace poco inicié un canal en YouTube que se llama Mundo José Ordóñez y les preguntaba yo, ¿qué secciones de Ordóñez de la Risa del año 97 quiere que suban? Por unanimidad, pedían los santandereanos. Gente de todas partes del país. De hecho, hoy subió un video de media hora de chistes. Siempre. Y la gente está muy atenta y está muy pendiente de lo que pasa. José, a la gente del equipo que hoy se le va a hablar, que hoy se le va a decir, ¿cuál es ese mensaje como hincha, como quien quiere la camiseta, la región, el sentido de pertenencia que evidentemente se nota en cada una de sus palabras? ¿Qué decirles a ellos que seguramente están en sintonía y muy atentos y expectantes a lo que va a pasar hoy en la noche? Bueno, una de las causas por las que he venido aquí a Bucaramanga es poder contribuir con mi granito de arena. Yo no soy jugador, no soy técnico. ¿Jugó alguna vez? Sí, yo tenía madera para el fútbol, porque era bien tronco. ¿De qué jugaba? Con razón, era la sección lo dijo. ¿De qué jugaba? Ah, central, no, arquero, por ahí. Arquero, no, arquero. No. Todo lo que pateaban iba para adentro. Sí, no me fue nunca bien para el fútbol. Pero una de las cosas que vine a hacer fue a poner mi granito de arena. Soy comediante, soy pastor cristiano en una iglesia. Hablo de fundamento de valores, de familias. Suelo mezclar mucho la comedia con la comunicación de los principios y los valores. Apoyé al Bucaramanga siempre que viví aquí en Colombia y ahora vengo a hacer lo mismo. Entonces hablamos con las directivas, con los dueños del equipo, queriendo hacer una función especial para jugadores, familias de los jugadores, los directivos, los dueños, los sponsors, los patrocinadores, que vaya Fresca Leche, que vaya Deporte Total, que vayan todos los que tengan que ver con el equipo, que vaya el periodista deportivo, que vayan ustedes, espero que estén allá, que esté Caracol, RCN, que esté Juan Manuel, que esté el Cheche, que esté el uno y el otro, para pasar un momento agradable en familia. ¿Sabe por qué? Porque es que jamás un equipo, ni ninguna empresa, ni ninguna familia podrá llegar a lograr los objetivos si no estamos unidos. Y si hay algo que nos ha faltado en Santander y en el tema específico del Atlético Bucaramanga, es unión. Y esta noche, en medio de todas las risas, pues la idea es unirnos todos en un mismo sentido, dejándoles un mensaje de principios y de valores también a todos los presentes. Pero en esencia no voy a darles un sermón, en esencia lo que voy a ir a hacer es hacerlos reír. Así que todos están cordialmente invitados. ¿Es qué? Calle 58, número 2732, Casa Sobre la Roca. Ahí. ¿No? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Perfecto. Sí, de pronto algún periodista deportivo no recibió su invitación, que espero que la hayan recibido. Pues nos vemos a las 6 de la tarde ahí en la calle. ¿En dónde? Calle 58, número 2732. Ahí vamos a hacer un show especial para ellos y vamos a pasar una velada bien espectacular. Antes de que José se vaya, nos contabas un rato que estando en Bucaramanga es impajaritable la presencia en el estadio el domingo. Sí. Voy a estar frente al Quindío. Tengo un gran amigo ahí en el Quindío jugando ahora, que es el Pájaro Carpintero. Wilson. El Wilson Carpintero, que jugó en el Bucaramanga, que tenemos muy buenos recuerdos de su buen paso por el equipo. Pero nada, qué pena. Qué pena, pajarito, lo vamos a desplumar, papito, lo vamos a mandar bien peladito para Armenia. Y pues recordando los viejos tiempos cuando tenía mi barra, cuando recorría, cuando en ese año 97 que tuvimos la oportunidad de llegar hasta últimas instancias, llegar a la Copa Libertadores, recordar esos tiempos. Hago una invitación especial para que este domingo y todos los domingos y todas las veces que haya partido, el que se considere verdadero hincha, que quiera que tengamos una representación deportiva de primer nivel, apoyemos al equipo. Critiquemos menos y... ¿Hace cuánto no va al estadio a ver a Bucaramanga? Oh, y hace... La última vez estuve... me traje a mi familia, ¿verdad? Cuando vivimos con mi familia. Sí. Hace como año y medio, 2 años, traje a mis hijas. Además... ¿Qué le dijeron? Salieron como con infecciones en los oídos un poquito. Porque además, chico,
¿Podrá haber una persona más grosera que un hincha del Bucaramanga en las graderías? No. Yo no lo he escuchado. ¡Ole, 60, doble, 60, 60, triple tato! Y mis hijas apenas hacían. ¿Dónde estoy? Y a mí, lo que, eso es lo que me causa es risa. Porque se para. ¡Ole, de la! Pero cómo componen unos verdaderos trabalenguas de groserías. Es que si lo quieren repetir, sí. No pueden. No. Entonces me hace reír porque la cultura del santandereano es eso. Es arriale la madre al árbitro. Y el Rogelio, además, que demanda su buen bafle. Nos sentamos y hace como año y medio que no venía al estadio. Entonces ahora, chévere, que todos vayamos y pasemos un domingo porque vamos a ganar. Le doy el marcador. 3-0. Y necesito que me narre los goles. O por lo menos. Señoras, sí, señores, aquí estamos narrando fútbol. Lo único decente que aprendí a hacer en la vida. La pelota va manejando por la derecha. El biche que la va recibiendo. Levanta la cabeza. La va viendo para Jason Núñez. Jason que la recibe. No le faltó yo el gol. Yo digo que. Una de las cosas que sé que más adelante terminaré haciendo es narrando partidos al Bucaramanga. Aunque ya lo hice en Radio Primavera. Narré 3-4 partidos del Bucaramanga. ¿Cuánto ganó? Y me di el placer de le ganamos al Quindío 1-0, bueno. Precisamente, en una tarde lluviosa, recuerdo tanto. Así que, no sé, algún día. Pero a mí sí me da pena, iba muy bien la narración, le faltó el gol. ¿No? ¿Así nomás? Sí, digo que el gol lo va a hacer mera de cabeza. Mera de cabeza. ¡Centro de Vichy, se levanta mera! ¡Al fondo, al marca! ¡Gal, gal, 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 Bucaret, Bucaret, gol, 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 Bucaret, Bucaret, gol, gol, gol. Del Bucaramanga. ¿Cómo lo hice? Perfecto. Así. Sí. Y Mera sí es el central, el 2 de... Sí, señor. No, y me he equivocado. Y están asustados un par de narradores de la ciudad. ¡Que tiemblen! Porque aquí llegó el narrador número 1 del oyente colombiano, señoras y señores, José Ordóñez. El hincha número 1 y ahora el narrador número 1. José, queremos agradecerle mucho su tiempo. Gracias. Que nos haya acompañado. Esta noche lo acompañaremos con la actividad que tiene dispuesta para el equipo y que ojalá siga usted con esa... con ese sentido de pertenencia, que es lo más importante, que mucha gente de pronto ha ido perdiendo, pero que usted con sus cosas, con sus temas, hace que la gente recuerde y valore lo bueno que es ser de esta región. A ustedes, gracias por la invitación, gracias por invitarme al programa. Espero que me vuelvan a invitar. Por supuesto. A toda la prensa deportiva de Bucaramanga, su colega y su compañero José Ordóñez los invita esta noche para que a las 6 de la tarde estén ahí en la... carrera. Calle 58-27-32. Ya van a hacer. Ahí están. Vamos a compartir una noche búcara. Y no se les olvide que este año vamos rumbo a la Libertadores.